viendo esas escenas de este gol, es increíble que en el manchón del penalti un jugador del América esté solo, reciba solo la bola, y tres jugadores de Cruz Azul a 1.5 metros cada uno. O sea, es imperdonable para una defensa marcar así. ¿Cómo no vas a perder? Tristísimo, si no lo de esta noche. Carlos, le doy mérito al delantero, sí, pero es increíble que te metan ese tipo de goles. Estamos esperando que la gente se conecte en sus plataformas, mbctv.com. Estamos obviamente en el canal 6.4 de Televisión Abierta, Ciudad de México, Guadalajara, 12.4 en la ciudad de Monterrey. Estamos en distintas plataformas también de sistema satelital, Dish, también de televisión de cable. Y pues todo esto es, Carlos, te lo digo porque... Estás en una humilía. Ya domingo terminó, ¿eh? Ya terminó. Ya, ya terminó, ya. Todo ya esto terminó. Es porque en estos momentos la gente se conecta con nosotros, se enchufa con nosotros para volver a hablar de lo mismo de toda la vida. Gerardo Velázquez de León, date grasa. Es tu fiesta, papá. Échale cerilla a ese cotonete gigante que traes en la cabeza. Es todo tuyo. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Tengo aquí una molestia, perdón, en la nariz, pero te saludo con mucho gusto desde el Estadio Azteca, en este lugar donde el espíritu de Miguel Sabá, cuando hace algunos años dijo que el Cruz Azul sale al campo de juego, ve al América y le tiemblan las patas, hoy vuelve a suceder. Y vuelve a suceder porque cuando peor ha jugado el América, no creo que nada más en este partido, sino en toda la temporada, esos primeros 10 minutos, donde Jorge Isaac Rojas termina no marcándole un penal clarísimo con una falta de Marchesín. A los 2 minutos le marca una así muy clara también mano de Jorge Sánchez. Y el Cruz Azul tenía el dominio mental, tenía el dominio futbolístico, tenía el dominio en todos los aspectos y lo vuelven a echar a perder. Y lo vuelven a echar a perder por temor, lo vuelven a echar a perder porque no tienen capacidad intelectual en el campo de juego para poder entender que enfrente hay un rival que iba a ir mejorando y que a base de capacidad individual, a base de capacidad de mucha inteligencia también para poder valorar lo que tenían enfrente, ha acabado con el Cruz Azul. Este es un colorín colorado, se ha acabado el juego, aunque sea el gol de visita, aunque me digan misa, hoy el Cruz Azul, perdóname, ha vuelto a ser abatido por el América. Y lo ha hecho de una manera brillante, me parece, Miguel Herrera, lo ha hecho de una manera brillante, Roger Martínez, y lo ha hecho de una manera muy brillante todo el equipo. Y hay que destacar sobre todos ellos a un hombre, a Guido Rodríguez, que ha dado hoy uno de los mejores partidos. Bueno, ya es una costumbre que es muy buen partido, pero hoy ha dado un verdadero partidazo. Cuando más le faltaba al América, Edson Álvarez, ¿no? Cuando se veía muy descontrolado, hoy el América, perdónenme, Enrique, Carlos, ha sido muy superior al Cruz Azul, ¿eh? Pero yo estoy de acuerdo contigo, nada más una pregunta. ¿Le damos mérito al América o tenemos que seguir insistiendo en que Cruz Azul estuvo a la baja? Yo creo que hay que darle ya mérito al América, ¿no? No basarnos en que... Ay, la Cruz Azul. El América fue superior. El Cruz Azul hizo lo que sabe hacer. Carlos, pero es que de nueva cuenta la tendencia... No le meritemos al América. No es de meritar. El América siempre se la podrá decir. El ADN ganador, el ADN triunfador. Y del otro lado es el ADN de los clásicos. El gran problema es que aquí se junta también el hambre con las ganas de comer. Y cuando Cruz Azul tenía una racha importante... Es que, a ver, creo que algo se nos está olvidando. Tanto en la final como justamente este partido, Cruz Azul hipotéticamente llegaba mejor contra América por dos cosas. La primera era porque por fin era líder general, por fin habían ganado una copa y con Ricardo Peláez todo era amor y felicidad. Y aún así América, en un partido tremendamente apretado, les dijo, así se ganan los juegos y se ganan las finales. Luego, porque también así le pasó la final aquella de Memo Vázquez contra Miguel Herrera. De manera circunstancial, porque aparte fallaron. De acuerdo. Ya lo de hoy, Gerardo, ya ni siquiera alcanza a tener un partido compacto. Ya ni 15 minutos le da. Ya ni 15 minutos le da la maquinaria Cruz Azulismo, pues, para competirle al América. Pero además se tarda mucho Pedro Caixinha, ¿no? Él le gusta hablar y hablar y estaremos pendientes de lo que esté pasando en la conferencia de prensa y lo que diga Miguel, lo que diga él. Pues tarda demasiado en hacer movimientos. Obviamente el obligado Orbelín Pineda, bueno, obvio, era lógico, ¿no?, que viniera el Cabecita Rodríguez, pero al final de cuentas termina de verdad haciendo otra vez un papelón Pedro Caixinha, sin poder tener respuestas, sin poder tener capacidad para poder mover al equipo en momentos que estaba sufriendo verdaderamente en demasía.
Yo veo a Lichnowsky, por ejemplo, que ha tenido buena temporada, hoy perdido. Jorge Isaac Rojas, que es verdaderamente un inútil. Lo mató el autogol, ¿no, Gerardo? Tres jugadas que las tres eran de tarjeta amarilla, ¿eh? Al chileno Igor, hizo tres jugadas seguidas de amonestación, oye, y el árbitro lo amonestó nada más una. Gerardo. O sea, Gerardo, es terrible, pero bueno. Al chileno Igor lo mató el autogol, ¿no? Porque sí, tiene toda la razón, es el peor partido. Claro. Porque no, ni siquiera hasta su temperamento, después del autogol, a ver, el segundo gol del América, el de Roger, lo va viendo toda la jugada. Métele la pierna, papá, que no le pegue, que, o sea, te está viendo que le va a pegar Roger y ni siquiera hace el recorrido para tratarlo de estorbar. No, pésimo partido de ahora, nada más. Hay por supuesto un error clarísimo de Jorge Isaac Rojas Castillo, pero esto no va a eliminar a Cruz Ahí Azul. Ahí estás, Luis. ¡Mandé! Ahí estás, Luisito, ahí estás. ¡No me has saludado! Chiquitito, Luisito, chiquitito. No sabía que estabas, Cruz Azul, estabas sí. Escondidito, igual que todos los cruzazulinos. Escondidito, chiquitito. Tenemos que aceptar, esa es la realidad. Chiquitito, chiquitito. Eres más chiquitito que Adame. No. Oye, Adame sí te da en tu madre, Gerardo, ¿eh? No sé si al otro güey, pero a ti sí. Se lo dijo, yo no. No entiendo. Estamos hablando de fútbol, ¿no? Te explicamos el deporte, Carlos. Te explicamos, pero Adame, el yo lo que creo es que hoy es día para bailar tap. Aprovechalo, que todavía no termina. ¿Por qué no bailar tap en el Azteca? Es la primera vez que estoy seguro en el Azteca. Hemos traído por fin de productores de seguridad. O sea, no los disfrazados. Tenemos, en lugar de un cuerpo de seguridad, así como muy bien, como el FBI o como el Estado Mayor Presidencial, que ya no existe, pero sí existe, tenemos un grupo de productores, realizadores, camarógrafos que se disfrazan de seguridad. Y me han puesto un cordón policíaco como este, que es una maravilla. Tengo a Milhouse, que está cuidando el frente, que está cuidando las espaldas. Y no te pudiste poner bien el micrófono. Ponte bien el lavalier, se ve todo el cable cruzado, como si fuera tu banda. Es la acreditación. Ah. Es la acreditación, Enrique, no seas animal. Yo dije, qué bárbaro. ¿No? Pero regresando un poco al fútbol. Está perfectamente bien puesto. ¿Qué fútbol? ¿Qué más quieres decir de fútbol? Lo de Caixinha, es increíble. Ya lo dijimos, lo de Igor. Ya dijimos todo. ¿Qué más hay de decir? Es la misma historia. ¿Qué más quieren hablar de hoy? Que está definido. ¿Qué más? Nada. No, que apareció Roger Martínez cuando no había jugado 40 minutos y termina siendo figura. Que tuvo que haber sido 5-1. ¿Qué más? Que Marchesín estaba lesionado. Es una tristeza. Y así le pegaron la puerta. Marchesín estaba pidiendo su cambio y no le pegaron la puerta. Edgar Méndez es un petardazo. Mauricio Pochettino estaba viendo el partido y dijo, oye, este colombiano que maneja el extremo izquierdo de una manera pero verdaderamente fenomenal, es un Neymar en potencia, hay que traerlo al fútbol inglés. No es que fuera tan bueno Ibargüen, es que son malísimos los defensas de Cruz Azul, son malísimos. No quieren hablar de Cruz Azul, me queda claro. ¿Qué más quiere decir? Sí valorar la victoria del América, por supuesto, pero hoy lo del planteamiento del técnico de Cruz Azul. ¿Qué hizo? Ilústranos. Un técnico que no planteó la personalidad. Ya vi que estás viendo las fichitas y todo. Ilústranos, ¿cómo lo planteó? No, yo creo que no es el momento. Pero hoy, esto que tanto se criticaba de Memo Vázquez en 2013, le volvió a pasar a Cruz Azul en la banca. Un técnico sin respuesta. Luis, hoy el cruzazulismo, y lo digo en serio, tiene tan poca fe ya en su equipo que hace un año, cuando llegaron a la Azteca después de muchos años sin hacerlo, casi 20 años, o más de 20 años sin hacerlo, llegaban y decían, es nuestra casa, es nuestro estadio, es nuestra gente, es nuestro territorio, es donde nosotros forjamos nuestros títulos, nuestros éxitos. Todas esas estupideces y pendejadas que decían, hoy se manifiestan cuando no está ni la tribuna superior del Estadio Azteca con la mitad de la porra oficial del Cruz Azul. Yo no sé ni quién vino de Cruz Azul hoy. ¿Qué entrada hoy tuvo la Azteca, había Gerardo? 4 o 5 pelados por ahí nada más. ¿No? ¿Qué entrada hubo en el estadio, Gerardo? Tenía muchos problemas.
bastante pobre para hacer unos cuartos de final con América y Cruz Azul. Yo le calculo, no sé bien calcular este asunto, pero no han sido 50 mil personas, ¿no? 48 mil por ahí, 53 mil, no sé. Entre ese número debe estar fluctuando la entrada de hoy. O sea, sí, la peor entrada entonces de un clásico América, joven, menos Gerardo, la parte de arriba, en Liguilla. Gerardo, la peor entrada de un clásico joven en Liguilla. Yo creo que sí, no sé cómo. Sí, bueno, en el 0-0 aquel que tuvo contra Paco Gémez también hubo muy poca también, gente. Un domingo por la noche. Pero todavía no habían regresado acá. Pero el asunto de la falta de confianza del cruzazulismo, esa es una gran verdad. O sea, son aficionados ya que están deprimidos. O sea, son aficionados que ya saben que van a perder con el América. Y eso de verdad es traumante, es traumatizante para ellos. Esto se transmite obviamente al equipo. El equipo se lo transmite a los aficionados. Esto es un círculo vicioso. Yo no sé quién lo vaya a romper, de verdad. Para que el Cruz Azul tiene en sus pies el próximo domingo la gran oportunidad histórica de sacar un resultado de verdad con una remontada como la del Ajax, como la del Tottenham, como la del lo que tú quieras. Hagamos las historias que queramos y hagamos las puñetas mentales que queramos. Pero si no lo logra Cruz Azul, perdónenme, pero este equipo está destinado a un reverendo y rotundo fracaso histórico otra vez en su carrera. Como entrenador Caixinha, como directivo Peláez y como Billy Álvarez como dueño, que no vengan con cuentos. Sí, es un momento muy importante, anímicamente hablando, para Cruz Azul. Como técnico, yo no sé qué haría. Es decir, ¿qué prefiero? ¿Que salir a tratar de morirme en la cancha y remontar, arriesgándome que me metan otros 3 o 4? Yo creo que sí, yo prefiero que me metan 4 y morirme en la raya, que la gente vea que me estoy muriendo, a salir a especular para que no me metan más goles. Carlos, hoy rómpete la madre, Carlos, que te metan otros 3, pero rómpete Carlos, la madre en la hoy cancha. Hoy lo hizo, pero cuando consiguen el gol, yo creo que Pedro dijo, ay, la ecuación es perfecta. Vámonos para atrás. 1-0, me tienen que ganar por 2 goles, por el gol de visitante. ¿Quién es el responsable entonces? No, pero los jugadores... Así como criticabas a Memo Vázquez. Hay un momento. Un responsable, y es Caixinha. Pero espérame, aquí hay un momento en la eliminatoria que lo marca el miedo en una jugada, balón parado, en un tiro de esquina, porque el primer tiempo, cuando el América tenía tiros de esquina, sí se quedaban de Cruz Azul fuera del área, en medio del campo, para buscar un rechace y encontrar por lo menos un contragolpe. El segundo tiempo, cuando ya estaban cayendo en el marcador, cuando se ven desfavorecidos por la cuestión mental, por lo que tú quieras, Caixinha manda a los 11 futbolistas adentro del rectángulo, 11 futbolistas defendiendo a los tiros de esquina del América. No había nadie fuera del área. Marchesín y Jorge Sánchez se ponían a platicar entre ellos. De verdad, eso es lo que te das cuenta. Eso a lo mejor no se ve en una transmisión de fútbol, pero cuando ves eso en un estadio, cuando la gente está pidiendo que el equipo trate de atacar, por lo menos ten la vergüenza de poner a una persona al frente, a Caraglio, a quien sea, a Edgar Méndez, que no sirve para nada, por lo menos que estorbe adelante en lugar que estorbe atrás. En fin, que tener algo de un poquito más de vocación, un poquito más de hambre, un poquito más de intento de hacerle daño al rival. Marchesín, de verdad, ¿qué hizo Marchesín hoy? Nada, salía, hubo un momento, y de verdad tampoco se ve en la transmisión, o no sé si se vio, pero al final de cuentas termina Marchesín yendo porque tenía como una dolencia en una pelota parada, en un tiro de esquina por el lado izquierdo del ataque de América. Ya lo dije, Gerardo. Estaba esperando. Ya lo dije, y ya eso, lo platiqué. Llegó Marchesín, se fue a la banca, lo atendieron y se regresó. Ya lo platiqué. Pero no me escuchas. Es que no lo escuché, Enrique, pero eso es parte de lo que es el cruzazulismo de este señor Caixinha. Y la otra dejó de ser un clásico. Es el cruzul de Caixinha, perdónenme. Sí. Dejó de ser un clásico. Te tienes que morir de algo, y Cruz Azul se murió de nada hoy en la cancha, una vez más. Hoy yo, Gerardo, Carlos Luis, les decía en la tarde, justamente en el programa de radio, digan, el clásico joven para mí ya le debemos poder decir el clásico muerto, ¿no? Así como existe el mar muerto, ya le puedo decir clásico muerto. Pero hoy el compromiso, créanmelo, no era del América. Por eso, Carlos, creo que sí la historia es del Cruz Azul. Porque hoy el compromiso lo tenía desde Cruz Azul. No, exacto. Porque hoy era pase lo que pase, tienes que salir con un cuchillo. Claro. A ver, ¿qué acaba de hacer Monterrey contra Tigres? ¿Qué acaba de hacer? Se quitó los fantasmas. ¿Pero de un cómo? Año y medio, ¿eh? Quito fue con 21 años. No, con todo y que Alonso se dio la pelota en ambos partidos,
los veías peleando en cada tramo del sector de la cancha a todos los jugadores. Aquí, cuando ya cae el segundo gol, llegaron al medio tiempo. Y lo peor de todo es cómo es posible, si ya en el segundo tiempo tiene la capacidad de volverles a mandar un mensaje, que salgan todavía más asustados. Y ya de plano, ya en la segunda mitad, ya ni siquiera tuvieron la pelota. En fin. No, de acuerdo, de acuerdo. Y con una labor me parece que será gigantesca para entenderlo en sus mentes el próximo domingo. El domingo no va a llegar aquí el Cruz Azul y va a ser toda la ciudad cooperativa, ¿eh? Ni va a venir todo Oaxaca, ni va a venir todos los... Yo creo que van a vender hasta los boletos ya, Gerardo. No, el próximo domingo... Van a llegar los de la América el domingo, ¿eh? Van a llegar los de la América el domingo, como pasó en la final del año pasado o del torneo pasado, y cuando se encontró el Cruz Azulismo que de repente tampoco pesaba su gente en la tribuna. Es decir, el Estadio Azteca, por más rollos que se echaron, es de este equipo, es de la América, y es donde la fortaleza de la América tiene mucha más validez que en otros lados. El problema de la América es ese primer tiempo, esos primeros 15 minutos que realmente vuelven a sembrar una gran cantidad de dudas, que con un equipo con capacidad, con un equipo con inteligencia y contundencia, León le va a meter tres el próximo jueves. Lo puede acabar, ¿eh? Lo puede acabar. No sé si le pueda meter tres en el Azteca, pero sí, teniendo esas distracciones, perdónenme, pero eso sí le puede pasar. Pero también faltó el estandarte defensivo del medio campo, que es Edson Álvarez, un hombre que organiza muy bien la defensa y que ha sido el baluarte de este equipo en el torneo. Que va a estar seguramente el próximo domingo. El americanismo celebra, sigue siendo el campeón, siguen saliendo felices del Estadio Azteca, llevan muchos meses en una gran armonía. Esa es la verdad, ¿eh? Bueno, pues hoy nos quedó muy claro que ganaron con justicia y que son serios candidatos, porque Cruz Azul yo ya lo tengo borrado. Pérez debe de estar pensando en el próximo técnico de Cruz Azul para el verano. Ya había pensado en él. Supuestamente ya hay charlas con 2-3 personas. Nada más que las frenaron por la buena inercia con la que traía el equipo. Pero hay algo que en la ecuación de nueva cuenta se confundió en el camino. Cuando el partido del sábado contra Monarcas tienes la capacidad, porque América ya había jugado contra Veracruz, América ya había hecho su chamba. La manera en la que era fácil equipitar a la América era ganándole al Morelia el sábado. Y cuéntenla como quiera, no, es que no importaba, por ahí decían, es que ya, de ahora sí, para que nos quitemos los traumas. Cruz Azul primero va a tener que quitarse, pero por capas, los traumas. Pero el trauma más fuerte que tiene, ya ni siquiera es una final, ¿eh? Hoy el trauma más grande que tiene es América. Es América. Son 11 partidos consecutivos ya. Era su gran oportunidad de Cruz Azul. La gran oportunidad para Cruz Azul. Pero llevamos diciendo eso, Carlos. Por eso, pero esta era una vez más porque estaban en liguilla. No creemos en las historias de la Champions de esta semana. No. No le damos ese beneficio de la duda a Cruz Azul. No. Es que yo ni al fútbol mexicano le doy. Mira, la gran diferencia, Luis. La gran diferencia es que cuando vimos el partido de Anfield, el partido de la arena de Ámsterdam, teníamos a... A ver, espérame, que ya se va alguien muy importante de aquí, parece que... ¿Quién será, eh? Pero bueno, es... Haz de cuenta que vino Winston Churchill. El autobús Winston de la Churchill, no, si es Winston Churchill, sí está acá. Sí, porque ¿cómo? Abusaron. Sí. No. Es que estamos, ¿sabes qué? Estamos en la salida de los VIPs, de los Pipiris Nice, de los Fifis. A mí me gusta ser Fifi, la neta, porque estuve en un palco a toda madre, ¿no? Qué bien resguardado está ahí, eso es cierto. No, sí. Hasta con ambulancia por delante. No. Yo creo que está Bill Clinton acá adentro. Como que este sea muy atorado. Winston Churchill. Bill Clinton. No. Oye, ¿no anda por ahí Abraham Lincoln? Oye, ese... Cada quien con sus referencias culturales, ¿no? De edad. Cada quien se fue. ¡Obama! ¡No anda por ahí Obama! Es diferente, ¿eh? Carlos. ¿Te fuiste? Bill Clinton. Bill Clinton tiene 40 años que fue presidente de Estados Unidos. Por eso, pero fue de la era de Gerardo. Pero tú te fuiste con Abraham Lincoln y dices, no, por eso. Yo creo que, la verdad, cuando Gerald Ford iba a los partidos, era lo mismo. Gerardo, ya casi nos acaba el tiempo de ver el score final. Mañana sabemos que te vas a jugar golf, te deseamos toda la suerte, no vamos a poder debatir contigo. No, voy a jugar golf, porque es el Día de las Madres y le quiero mandar a todas las madres un fuerte abrazo. ¿Perdón?
¿Tú celebras? Yo celebro. No, no, yo no tengo madre, eso es la verdad. Entonces, pues la verdad, pues ya se murió, ¿qué les digo? Y estamos aquí con los americanistas. Lo que tengo es corazón amarillo. Muy bien. Muy bien. Que me saluda a mi prima. No, bueno. Bueno, gracias. Pues yo Gerardo. Creo que sí tuve madre, porque si tengo primas, tuve madre. Bueno, obviamente tengo madre, sí tuve madre porque aquí estoy. Por más que puede haber sido en inseminación artificial. O sea, son otros temas, pero si quieren hablamos como en tu gracias, casa. Gracias, Gerardo. Si quieren les hago una. Les puedo hacer un. Ya, Gerardo, ya nos vamos, ya cállate. Ya. Gracias, Gerardo, muy amable. Bueno.